Son proyectos que los ediles califican de emblemáticos para la comuna fueguina, pero que por una u otra razón se han demorado mucho para verse realizados. Concejales y alcaldesas fueron hasta la Intendencia para pedir prontas soluciones como por ejemplo lo, el financiamiento a 112 viviendas sociales, el tema de la escuela sello, que es una escuela que tiene 71 años y hay un hacinamiento muy grande y por lo tanto no estamos brindando una buena, eh, un buen espacio físico para que nuestros niños puedan estudiar. También tenemos otro proyecto emblemático como el gimnasio Zabataro, la construcción que la comunidad espera, ya se cumplieron tres años del incendio. Otro proyecto relevante en la lista es el relleno sanitario que necesita la isla de Tierra del Fuego. Según la alcaldesa, la intendenta se comprometió a llevar buenas noticias a los fueguinos la última semana de octubre. La verdad es que la comunidad eh, ya está impaciente, como lo estamos todos, y que por lo tanto, por eso es que nosotros como Consejo Municipal tomamos el acuerdo de venir casi en pleno para plantearle esta inquietud a la intendenta, que yo se la he manifestado muchas veces en la parte escrita reiteró su confianza en que, en un mes y en porvenir, la primera autoridad regional lleve respuesta a las demandas de los vecinos de la capital Fueguina.